enredada en un misterio, es un gran secreto. A principios de los 90 en Cataluña, las series de animación locales no eran precisamente las más populares. ¿Qué ocurría? Ara bé, crec que Bola de Drac estarà més proper per entendre'ns del que en la nostra època podia estar el Bonanza, que no pas de personatges d'historieta com el Tintín o l'Astérix, o inclús en el nostre país el Capitán Trueno, fenòmens com el Tebeo i el Pulgarcito, que estrictament formen part de la nostra cultura. Penso que en aquest sentit Bola de Drac ens queda una mica lluny. El bueno de Joan Navarro aquí hizo un análisis sobre el fenómeno del manga-anime visto desde la óptica de las ediciones de cómic. Como editor de cómic catalán que es, seguramente pensaría que unos cómics editados en tomos de 18x15 centímetros y en bitono no podían competir contra los bonitos formatos de cómic europeo. Y los llamados anime cómics, que aún se editaban en aquella época, tampoco parecía una opción muy sensata. Pero aún así me sorprende que no fuera consciente de la dura recesión que sufría el cómic catalán en aquella época, una recesión de la que nunca se recuperaría. Entre otros factores en los que me entraré, la recesión del cómic catalán se dio por una falta de apoyo mediático, películas, videojuegos y sobre todo series de animación. No recuerdo que el Capitán Trueno o los personajes del TVO contase con tal apoyo, pero algunos de la revista Pulgarcito sí los tuvieron. Bien hecho, expertos en acción, el terror de los malvados son Mortadelo y Filemón. ¡Ah! ¡Mis retiros! No me siento mal por criticar esta serie. Como bien la describió el autor catalán del cómic original Francisco Ibáñez. Yo fui a una escuela de pago y no me gusta decir palabrotas. Vale, quizá penséis que era de las primeras series digitales y que aún no tenían publicada la técnica. Pero esta serie era de 1994. Ya conocíamos cosas como la serie de Spider-Man. Ok. Obviamente una serie de televisión pensada para ser emitida en España y Alemania no tiene el presupuesto de Spider-Man. Pero tampoco creáis que fue barata. Costó 25 millones de pesetas por episodio. ¿Eso son unos 150.000 euros? ¡Venga ya! Eso es casi lo que costaría producir un episodio de Tengen Toppa Gurren Lagann 15 años después. Y eso sin tener en cuenta la inflación brutal de los años 2000. Igual se os pasa por la cabeza que producir series de animación en Europa es más caro que en Asia. Pero mientras los trabajos de producción, diseño y doblaje se realizaron en estudios de Madrid y Barcelona, la animación es más china que Bruce Lee comiendo chop suey montado en un panda. ¿En qué se gastaron los 25 millones de pesetas? Esto me recuerda al asunto de Fan Hunter. Hablé de aquel asunto aquí. Otro cómic catalán, ni de coña tan popular como Mortadelo, que pagó por una adaptación animada. El estudio entregó dos episodios de calidad ínfima y desaparecieron con el dinero. O los estudios hermanos Baguña y Buc San Juan, los dos estudios catalanes de animación mejor considerados desde los años 40, que no pararon de sufrir golpes financieros hasta que se vieron obligados a cerrar. Pero volviendo a los autores de cómic de la revista Pulgarcito, me gustaría hablar de uno en concreto, Josep Escobar. Seguramente los más jóvenes y los no españoles no conozcáis a este autor, y los que los conozcáis, seguramente ni sepáis que fue pionero de la animación catalana. Su primera obra fue una adaptación en Catau de La Rateta que escumbraba la escaleta, una obra clásica del teatro de sombras catalán. Apenas era un cartero de Granollers que tenía la animación como hobby, que más adelante probó de hacer una película de animación tradicional. Paramount parecía bastante interesado en ella y le pidieron que la llevase a limpiar un laboratorio, pero la cinta desapareció tras la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, Escobar entró a trabajar en Hispanographic Films, una productora que había ganado bastante fama con la serie de Cascabel Zafirón, pero para ello debió formar parte de un sindicato, así que al terminar la guerra fue condenado a la cárcel por motivos políticos. Al salir de la cárcel, volvió a trabajar en Hispanographic, luego montó su propio estudio donde produjo cortos como Una perrita para dos y El Fakir González en el circo y los cortos de Cibilón para dibujos animados Chan Martín. Incluso inventó un sistema de proyección en papel llamado Cinescope, ya que en la posguerra era muy difícil conseguir celuloide, pero no había nada que hacer,
la obligación de emitir el noticiario falangista en los cines había arruinado la industria del cortometraje en España. Así que Escobar acabó en la floreciente industria del cómic catalán, donde en los años 50 ya se convirtió en un dibujante estrella como el que conocemos. Cuando de niño conocí sus cómics, me parecían muy anticuados, ñoños y desmotivados, incluso en comparación con algo como Mortadelo. Más adelante supe que Escobar se había pasado toda la vida vigilado por la Guardia Civil para evitar que hiciese la más mínima crítica social en su obra. Incluso boicotearon Tío Vivo, la revista que fundó. Yo lo conocí ya convertido en un autor introvertido y autocensurado, una sombra del genio que pudo llegar a ser. Y el caso de Escobar, más que un hecho aislado, es el paradigma de lo que ha sido y es la industria cultural catalana. La productora donde había trabajado Escobar, Hispanographic, se fusionó con Ditsono Films para formar la productora hermana Norma Orduña. Hablamos sobre ella aquí. Fue la productora que realizó el primer largometraje de animación de España y el primer largometraje de animación en color de Europa, Los Rancitos de la Mancha, basado en un cuento clásico infantil catalán, pero el guión fue escrito por un falangista para hacer apología nacional en la española. Y así conseguir apoyo del régimen. Hermanos Maguña no tenía ni el personal ni el equipo para producirla, así que debieron formar 80 dibujantes y construir cámaras rostrums y mesas de dibujo a lo Vancouver. Tampoco había acetatos ni estudios de revelado en color en España, por lo que los acetatos se importaron de Suiza, y el revelado se realizó en Londres. Pero pensemos que eran principios de los 40. En plena Segunda Guerra Mundial, el tren que traía los acetatos fue bombardeado, y el laboratorio de revelado de Londres sufrió un incendio. Pero a pesar de todo consiguieron sacar adelante la película. La secuela Alegres Vacaciones ya era una exploitation que aprovechaba para hacer promoción turística de España. No he conseguido verla, pero me imagino una especie de Gisaku con boina y pandereta. Y en cuanto a la tercera película de este estudio, Érase una vez, donde también participó Josep Escobar, Disney pidió al gobierno que la censurasen para que no le hiciera sombra a su estreno de Cenicienta. Hermanos Baguña, al encontrarse con una película producida y sin posibilidad de estrenar, se arruinó. Volvieron a producir una cuarta película, Taipi, más barata. Reciclaron placas de radiografías para ahorrarse los acetatos, pero no había nada que hacer. Hermanos Baguña quebró. El director de Érase una vez y Taipi, Francisco Macián, fundó el estudio Book San Juan, que al asociarse con los estudios Moro Movie Record de Madrid, se volvió muy popular en publicidad. En aquella época, Movie Record tenía el monopolio de los cortos publicitarios en España, y 7 de cada 10 anuncios eran animados. En este ambiente pudo prosperar Francisco Macián, donde creó algunos de los iconos culturales españoles más representativos de los 60. El negro del Colacao, la calabaza Ruperta y la familia Telerín. La familia Telerín, concretamente, fue tan popular que incluso hicieron una película, El mago de los sueños. También inventó en 1966 el primer sistema de rotoscopia asistida por ordenador, el llamado M-Technofantasy. Un sistema que consistía en fotocopiar positivo y negativo de una película y luego colorearlo para darle una estética como de cómic. También se utilizó esta técnica en la película 2001 Odisea en el espacio y en El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Sí, era una idea artística. Pero a pesar de que Francisco Macián estaba ayudando a Estudios Moro a funcionar muy bien, en 1969 el estudio fue comprado por una multinacional, vendieron el material y el edificio y lo cerraron. Al quedarse sin su principal cliente, Book San Juan también quebró.
Macián murió prematuramente en 1976, dejando muchas obras en el tintero, como la serie Don Quijote o Marcelino Panivino, rescatadas más adelante con unos resultados muy flojos. En cuanto a la delegación en Barcelona de Estudios Moro, había destacado la figura del americano-catalán Robert Barcé, que participó en los títulos de crédito de La Vuelta al Mundo en 80 días, la producción del Submarino Amarillo y en la serie de televisión de los Jackson 5. Los demás animadores catalanes acabaron trabajando como estudios freelance o en el nuevo fenómeno de la animación underground. Los animadores de Puc San Juan, junto con algunos dibujantes de la revista satírica El Papus, hoy o jueves, fundaron la productora Equip y produjeron la primera película española de animación para adultos, Historias de Amor y Masacre. Más adelante este mismo estudio entraría en el mundillo de la televisión infantil con Mowgli, el último koala, que funcionó mal por culpa de una mala gestión administrativa. Pero en 1989 se alinearon los planetas. Cataluña se encontraba en su apogeo, celebrando el milenio de su fundación, y Equip recibió los fondos y toda la ayuda posible de la Generalitat para hacer la primera superproducción animada española, Despertaferro. Equip contó con los mejores animadores del país, material nuevo de primer orden, diseños de calidad, buenos actores de doblaje, buena banda sonora y un guión sobre un niño al que un doctor iluminado le encomienda viajar en el tiempo para evitar que los guerreros almogávares sean asesinados acompañados por el dragón Xiulet y la seta Lioli, con la ayuda de los tres reyes magos doblados por la trinca. Puestos a hacer un pastiche inconexo de folclore catalán, yo habría metido también el Gegant del Pirrapero, la Bella Cuaresma, delantera del Barça, y Butifarramán. Aunque los nacionalistas catalanes consideraron esta película de culto, fue un fracaso en taquilla que enterró las superproducciones de animación españolas por más de 10 años. En los 90 ya apareció Tocon, una productora que revolucionó el mercado de la animación catalana, reventando presupuestos con la edición digital y su animación Made in China. También apareció Neptuno Films, con una filosofía de empresa muy parecida, y la madrileña BRB también acabó adaptándose a esta filosofía. Pero la pérdida de calidad en la animación española también favoreció que aparecieran otros estudios catalanes con ganas de marcar la diferencia. Cromosoma, con un planteamiento muy diferente basado en buscar calidad a pesar de los pocos recursos. Y Primax, con sus intenciones de aprovechar las subvenciones de la Generalitat para expandirse en el mercado internacional. Aquí ya hablaríamos de la época que llamamos la Edad de Oro de la animación española. La tratamos aquí. Una época que está dando sus últimos coletazos mientras ven cómo van cerrando uno a uno todos los estudios a causa de los recortes de las instituciones autonómicas y del gobierno. No es una mala racha, es lo que hemos visto siempre en la industria cultural. Un campo de cerebros para la exportación, artistas muy creativos y con ganas de trabajar en unas condiciones atroces, ajustándose a la política del momento y con una gestión empresarial española. Siendo hora de que los peques los vayamos a la cama. ¡Ale! ¡Hola a todos! Al igual que el año pasado, vamos a celebrar el San Valentín con un especial sobre animación romántica, lo cual se me da fatal. Dios.
Sognerò io voi tempo a che viaggio stai molto lunga. Hasta viure ben de ser, no mi ha cap enrere, em vaig només així, ben a la guait podrà triomfar. Aixeca el cap, obre el pit, si vols que t'estimi. L'amor és fort i resplendent, has de ser valent. Vull viure d'aventures i vull viure-les amb tu, perquè sé que també ho vols. Tothom vol sentir amor i tenir joia al cor, però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar. Ja sé que ho faràs per mi, perquè vols el meu amor. Si estàs allunyat de mi, pensa que amb la teva absència el meu cor és trist.